There's a UFO directly above the club right now. I don't know what you're saying. Yeah. Oh my God. Hola amigos, pues siguen los ovnis. Bueno, siempre han estado ahí. Otra vez otro video de Las Vegas. Sigue todavía la controversia con el video del extraterrestre. Parece que muchos están de acuerdo que el video es falso. Pues el video puede ser falso, pero igual es de la llamada 911 y el video del policía donde se ve el ovni bajando. Estos son reales. Pero, ¿por qué menciono eso? Porque este volvió a pasar en Las Vegas. Aquí una persona va grabando y dice que arriba del club, de donde está él ahorita, en este momento, hay un ovni. Sale, se ve que es un club muy, muy elegante. Los autos, la persona vestida de traje. No sé si sea el dueño del lugar. Y cuando sale, se ve cómo está el ovni. La nube oculto, como en la película de Nope. No sé si se acuerdan. Lo curioso es que se ven las luces y luego van pasando las luces del casino. Y en un par de ocasiones llegan a tocar el objeto y se ve el brillo de que tocan algo metálico. O sea, ahí hay algo. O sea, no, este sí no es truco de cámara ni nada porque ahí está golpeando. Pues sigue la evidencia, otra vez sobre los desiertos, otra vez específicamente sobre Las Vegas. Sabemos que a los hombres les encanta estar en ciudades o lugares muy poblados, y pues Las Vegas, ni se diga, en toda esa zona, pues siempre hay mucho avistamiento. Vamos a seguir checando, ojalá que salga más información de este video. Igual debemos a seguir analizando el caso de la familia que reportó el ovni en cayó en su patio, el del supuesto alien falso. Le digo supuesto porque yo no, la verdad no he analizado el video bien, lo compartí. Yo no soy bueno para las cosas de análisis de video, pero igual si se llegara a descartar el video, pues sigue la llamada 911. Como lo mencioné en el video anterior, esta no puede ser falsa porque una familia entera no se debería hacer lo ilegal que es hacer una llamada falsa al 911. Y aparte está la cámara corporal del policía de cómo graba este objeto cayendo. Y eso fue minutos antes de la llamada de la familia. Pues seguimos en contacto y pues muchas gracias. Llegaron hasta esa parte del video. Muchas gracias porque ya estamos monetizando. Gracias y muchas gracias más si nos saltaron los anuncios. Si no, no importa, aunque hayan visto el video, estoy totalmente agradecido y estamos en contacto.